Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox, aquí en Yundres, GC. Hoy nos vamos a enfrentar al bravucón de la escuela, el cual se llama Bully, y me ha retado a una batalla en el recreo, y todo porque no le quise dar el dinero de mi merienda. Adri SF me acompaña en esta aventura, y tendré que protegerla de ese bravucón que no nos piensa dejar en paz. Esto va a ser épico, papus, pero antes necesito de tu ayuda. Amigos, miren, el bravucón quiere acabar a Yundrecito. Tenemos que impedirlo, y para que lo podamos salvar tienes que suscribirte ahora. Así que no lo pienses dos veces y suscríbete ahora si aún no lo has hecho. También dale like a este video en menos de 3 segundos con los ojos cerrados. Veamos qué tan rápido eres. 1, 2, 3. ¡Listo, amigos! Gracias a ti hemos salvado a Yundrecito. Y ahora comenten cuántos segundos le diste like. ¡Mira, Tender! ¿Qué? ¿No me darás tu dinero del almuerzo? ¡Señor, no tengo dinero! ¡Déjeme en paz, por favor! ¡Bien! ¡Te veré después de clase! ¡Oye, pero tú no estás muy grande para estar aquí en el colegio! ¡Adri! ¿Qué te pasó? ¡Alguien me quiere quitar el dinero del almuerzo! ¿Pero tú por qué vienes llorando? ¡Es que alguien me quiere acabar, Adri! ¡Tú no lo viste! No, yo no veo a nadie aquí, yo. Antes estábamos en clase. ¿Cómo que clase? Mira, aquí dice clase de Jimmy. No te vayas. ¿Anda? Todo tu dinero del almuerzo es mío. Y mira, mira. Es él, es él. ¿Qué? ¿Es él? Sí, él es el bravucón. ¡Ay, mira! Allá afuera hay un monstruo aterrador. ¿Qué? ¿De qué hablas? Míralo, míralo, míralo. Me da miedo. Ay, sí, amiguito. ¿Y ese quién es? Voy para allá, Adri. Voy para allá, no, para averiguarlo. No, 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 no. Entonces yo también me voy. No, no, no. Espérame, espérame ahí. Sí. Por si algo me pasa. Mírenlo, amigos. Mírenlo. ¡Es largo! Se parece como a Slenderman. Y miren, está haciendo como un picnic. Y miren, lo tiene como un lacito. ¡Es Slenderman versión kawaii! Miren, amiguitos, Yundra está en un picnic con el señor. No, 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 él no me invitó a mí. ¡Aléjate de él! ¿Qué tal que te haga algo? Pero ¡es largo, Adri! Además, él se ve que está esperando a alguien. ¿Pero a quién? Vamos a seguir explorando esto aquí. ¡Ay! Miren, ¿puedo traspasar esto? ¿Qué? Amigo, esto me... ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Qué cosa? Mira, que hay una muñeca. ¿Una muñeca? Sí, ¡ay! ¡Ay, se mueve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Yundra, ¿no será que ella es la invitada del té? ¿Será? Vamos a llevarla hasta allá a ver si podemos. Yundra, esto no tiene buena pinta. ¡Vente para acá! ¡Ay, madre, espera! Que ya la estoy llevando para el picnic de Slenderman kawaii. ¡Mire, mire, mire, mire a Yundra! Sí, ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Qué va a pasar? ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me está dando miedo. ¡Esto es una cita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me dio escalofrío! No tienes que presionar un botón, no sé. Voy a presionar algo aquí. No, no, no pasa nada. Pero espera, voy a seguir explorando aquí. ¡Ay, no! Yo entré rápido antes de que venga el bravucón. Vamos a ver si está por acá. ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? Aquí está el bravucón. Tal parece que me voy a enfrentar a él. ¡Ay, está molestando a alguien, Yundres! Sí, mira, está molestando al que vimos al inicio, ¿recuerdas? ¡Ay, se echó un gas! ¡Ay, cochino! ¡Vámonos, Adri, vámonos! Pero aquí yo no veo a nadie aquí, Yundres. ¿Qué te pasa? ¡Sí, Adri, míralo, míralo! ¡Anda, anda! ¿Qué? ¡Anda! ¡Pero nos está persiguiendo, Yundres! ¡Mira, nos está buscando! ¡Sí, nos está buscando! ¡No, no, no! ¡Él lo ve, él lo ve! ¿Él lo ve? ¡Que él es como muy alto! ¿Será? ¡Ay, abre eso rápido! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí se quedó! ¡Nos está buscando! ¡Yo lo estoy viendo de rojo y se fue! ¡Adri, mira! ¿Qué pasa? ¡Aquí abajo está este monstruo! ¿Qué es? ¡Hola, niño! ¿Y este? Amigos, escribe en los comentarios cuáles son los nombres de estos monstruos. ¡Ay, mira, mira! ¡Míralo, míralo! ¡Es gigante! ¡Sí, es gigantesco! ¡Ay, ay, dice ayuda! ¡Vamos, ay, yo te llevo! ¡Te voy a entregar a él! ¡No! ¡Mira, aquí la tienes! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Te la regalo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira, también te doy a este chico! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡No! Pero espérate, mira, ¿no te has dado cuenta de algo? ¡Mira! ¡Mira, aquí dice ayuda! ¡Y hay alguien como encerrado ahí! ¿Será que lo podemos salvar? ¿Pero cómo? ¡No se puede! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no, suéltame! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Ay, hay muchos chicos pidiendo ayuda! ¡Aquí hay otro! ¡Sí, Adri! ¡Tenemos que buscar la manera de ayudarlo! ¡O si no, él también me va a tener ahí prisionero! ¡Un cariñito, mira! ¡No, no, 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 no! ¡Úsalo con él, úsalo con él! ¡No, no, no, no! ¡Lo voy a usar contigo! ¡No, no, no! ¡No lo uses conmigo, úsalo con él! ¡No es que él no me quiere dejar en paz, Adri! ¡Él quiere el dinero de mi merienda! ¡Se lo vamos a dar, amiguitos! ¡No, no, no! ¡Hay que
dárselo, no hay que dárselo. No hay que apoyar eso. ¿Y esto qué es, la escuela de arte? Esto es como unos lápices gigantes. Sí, Adri, son unos lápices gigantes. Mire, 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 tenemos que llegar hasta acá arriba. Ya voy. Y mira, Adri. Espera, aquí espérame. Está otra vez. ¿Otra vez ese chico? No lo puedo creer. Sí, ¿cómo se llama él, por cierto? Y se llama Bully. No te lo puedo creer, amigo. Esto me está dando miedo. Y mira, Adri, mira. Acá hay. Me atrapó. ¿Qué? ¿Te atrapó? Sí, Adri, me atrapó y me devolvió todo esto. Tenemos que tener mucho cuidado con este monstruo. Pero es que ese es un chico y otro, eso no es un monstruo. ¿Cómo que no es un monstruo? No, es que me quiere quitar la comida. ¡Ay! ¡Ay! Pero también, también me atrapó. Él como que también me quiere quitar mi dinero. Sí, Adri, él no lo piensa dejar en paz. Listo, listo, aquí estoy. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer aquí? Mira esta foto de él. Ah, sí, míralo, míralo. Está jugando ahí en el columpio. Aquí tenemos que organizar el salón. Esta es mi actividad favorita en el salón de clase. ¿Qué? Listo, Adri, listo. Estoy al otro lado. Espérame, ¿acaso me piensas dejar sola? ¿Y ahora? Tenemos que tomar más mesas y montarlo por acá. No, estoy cansada. Hay un billete, chico, mío, mío. Oye, eso no es tuyo. Sí, eso es mío. Ya que si él me pide el dinero, se lo daré. Que soy muy malo. Ay. ¿Qué sigues haciendo aquí? Estás pidiendo una paliza. ¡Ay! ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está! ¡Anda! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¿Qué hay que hacer? Hay que escapar de él, no sé. ¿Pero cómo? Está corriendo atrás de nosotros. ¡Espera! ¿Hay alguna puerta? ¡No, no, no! ¡No hay puerta, no hay puerta! ¡Vamos a usar el poder del puño! ¡Aquí tienes! ¡No, no funciona! ¡Yo lo voy a ralentizar con unos bebés! ¡Toma, toma! ¡No! ¿Se puede? ¡Ahí me acabó! ¡Aquí hay un botón! ¡Míralo, míralo! ¡Aquí está! ¿Y ahora qué tengo que hacer, Adri? ¡Aquí hay una salida! ¡Y Andrés, tienes que presionar ese botón! ¡Ah, listo! ¡Ya lo presiono, ya lo presiono! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está persiguiendo! ¡Vete, vete, vete! ¡Va a entrar! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Dónde vas? ¡Ven, ven, bobolón! ¡Ven! ¡Espera conmigo! ¡Cálmate! ¡Mira, mira, mira! ¡Está bailando! Ten cuidado, Adri, ten cuidado, que él es muy malo. Ven, yo te llevo porque tú eres mi princesa. ¡No, no, sí. Es mi princesa, ven, vamos. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Hay que pasarlo! ¿Y ya estas voy. Trampas quién las puso? Sí, pero espérame a mí, no sé, esas trampas las puso el bravucón ese. Él no nos quiere dejar escapar hasta que no le demos la plata a la merienda. ¡Listo! Vamos, princesa, ven, yo te llevo, no. Corazón. ¡Vámonos, vamos! ¡No, qué vas a hacer! ¡Te llevo, amor de mi vida! ¿A dónde me vas a llevar? ¡Hasta el fin del mundo! ¡Te llevaré! ¿Qué? ¡Cruzaría los siete, mares! ¡No! Porque tú pesas mucho, no. Mi amor. Me tocó dejarte aquí. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me soltaste? ¡Eres traicionero! Yo no soy ningún traicionero, mi amor. Sí, sí lo eres. ¡Ay, sí me caí! Eres. Aquí voy, Adri, aquí voy. Te voy a alcanzar, amor de mi vida. No vengas para acá, ni se te ocurra. Mira, aquí ¡no! Te llevo, mi amor, aquí te llevo. ¿Por qué? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero por qué me llevas? Porque sí. ¡Ay! ¡Te hicieron un corte de cabello! ¡No, amigo! ¡Esto está difícil! ¡No, no, no! ¡Está súper fácil! ¡Sino que tú me quieres llevar a mí también y eso no se puede! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡No, no se puede, no se puede! ¡Yo te lo voy a demostrar, mira! ¡Ay, lo quemamos todo! Ahora que lleguemos acá arriba, te voy a cantar una canción, amor de mi vida. Si es que llegamos los dos. Si es que llegamos. Vamos, vamos, tenemos que subir. ¿Y este lápiz qué? Este lápiz es el lápiz que yo traje el primer día de clase. A ver, ¿qué canción? Sirve anestesia el dolor. Así que me siento mejor. Para lo que necesites estoy. ¡Viniste a contemplar! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¿Por qué me soltaste? ¿Pero por qué me soltaste? ¡Mira, mira, mira! ¡Ese moquito está saladito! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Oye, señor! ¡Por favor, déjenos en paz! Adri, ¿sabes algo? ¡Ya vengo! ¡Ya ¿qué? Vengo, ya vengo! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a preparar! ¡Mírame, mírame! ¡Hola! ¡Estoy ¿qué? Preparado! ¿Qué te pasó? Ahora sí estoy preparado para enfrentarme a ese monstruo. ¡No! No, tú no eres Yondre. Sí, vámonos, no, vámonos, no, vámonos, no. Vámonos. Ahora tiene más fuerza, amigo. Mira, 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 estoy musculoso. Ahora tengo mucha más fuerza. No, no, pero mami. ¡Me caí! ¡Mami, viste! ¡Aún sigue siendo débil! ¡No, no soy débil! ¡Soy fuerte! ¡Deja que venga el bravucón ese para que veas! ¡Lo voy a acabar! ¡Mira, mira, mira cómo camino! ¡Mira cómo camino! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué pasó con el Yondre estudioso? Ese Yondre quedó en el pasado. El de ahora es este musculoso, mira. ¡Anda, anda, anda! ¡Aquí te anda. Llevo, corazón! ¡Anda, anda, anda!
¡Está como coquetón! Sí, voy a saltar aquí no, derecho. ¡No! ¡No se aquí puede! ¡Aquí derecho llego! ¡Aquí derecho no llego! ¡No se puede! ¡Aquí derecho llego! ¡No se puede! ¡Anda! Sí, sí, ¡tremendo sí. hack! ¡Ay, espérate! ¡Estamos en el aire! ¿Y con qué amistades te juntaste? ¿Esto qué significa en el brazo? ¡Es un tatuaje que tengo! ¡Anda! ¡Mira, mira! ¡La lava no le hace nada! ¡Que soy inmortal, amigos! ¡No, amiguitos! ¿Qué pasó con Chotra? ¡Pero sabes a quién sí le hace algo la lava! ¡No! ¡A ti! ¡Entonces no me lleves más si vas a seguir haciendo eso! ¡Prefiero irme a pie! ¿Cómo que a pie, mi amor? ¡Si yo preparé estos bíceps solo para ti! ¡No quiero nada de eso! ¿Sabes para qué ese ejercicio? ¡No! ¡Para no, abrazarte no, mejor! No. Bueno, te voy a dejar aquí. Miren, amigos, me preparé. Ahora sí estoy listo para acabar ese monstruo. Oye, ¿pero en qué momento? Hice ejercicio rápido. Lo que pasa es que como yo soy inteligente, creé una máquina para volverme musculoso en 5 minutos. Y esa canción que me cantaste ahorita no me gustó. Pero no importa, te va a gustar a la fuerza. ¡No! Aquí te llevo. Mira, unos lápices. No, ¡ay! ¿Pero qué hiciste? ¿Pero por qué pasó esto? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¡Suceso! Oye, los lápices no te hacen nada. No me hacen nada, yo soy inmortal. Entonces no es el mismo de antes, ya él cambió, mírenlo. ¡Ay! ¡Ya no es humilde! ¡Se le subió la fama! ¡Ya se me subió los músculos a la cabeza! Bueno, Adri, como no puedo saltar, te voy a dejar aquí, ¿ok? Espérate, vamos, ya. ¡Pero tampoco me trates como una pelota! Listo, aquí voy. Sí. Hay que esquivar esas pelotas, Yundri. Hay que esquivarla con mucho cuidado. ¡Uf! ¡Casito! Oye, ¿por qué no me llevaste? ¿A quién es que te traiga? ¡Ay! No, ¡hace que me siente! Digo, miren, estoy musculoso. Que venga el bravucón ese para que vea. Lo voy a acabar. Es más, él me va a dar la merienda a mí de todo el año. Oye, ¿eso no tiene unos efectos secundarios o algo? No tiene ningún efecto secundario. ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! 3 ricos doritos después, mamacita rica, preciosa de mi vida XD. ¡Anda! ¿Qué? ¡Anda! ¿Qué te pasó? ¡No lo sé, Adri! ¡Algo feo! ¡Ay, no! ¡No me digas eso! ¡No, hombre! ¡Esta cosa me va a llevar! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahora escuchas mejor! ¡Sí, ahora te digo mucho mejor! ¡Pero esa cosa! ¿Qué te hizo, Yondre? ¡Yo te lo dije! ¡Que eso tiene efectos secundarios! ¡Debe creer en ti, Adri! ¡Lo siento! ¡Míralo en las orejas! ¡No lo dejan! ¡No lo dejan, pobrecito! ¡No me dejan avanzar! ¡No me dejan pensar! ¡No me dejan ser! ¡Vamos, hay que presionar este botón, Adri! ¡Escucho al enemigo! ¡Espera! ¿Qué? Oye, espérate, ¿y el pelo qué te pasó en tu cabello? Mira, está como raro, se te está cayendo. Se me está cayendo el pelo también. ¡No! Musculoso, pero ¿a qué costo? No importa, amigos, todo por los bíceps. Mírame. Mira, ahí dice salida. Sí, oye, vamos, no, yo te llevo. No. Yo te llevo a la salida. No, pero mis orejas me están tocando. ¿Y cómo? Te estoy escuchando claramente lo que está diciendo. Te veo la cera. ¿Sí? Aquí dice salida. Espera, suéltame. No te puedo soltar. ¿Quieres que te suelte? Pero aquí abajo. Ir a otra parte y meterte en uno de estos casilleros. ¡Ay, viene! ¡Te llevo! ¡Te voy a proteger, amor de mi vida! No. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Hay que activar aquí! ¡Estoy escapando de él! ¡Ay, que tengo que activar dos! ¡Sí, son ¿Listo? Dos botones! ¡Ay, viene otra vez! ¡Ahí viene el bravucón ese! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Acá! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Hay otro dónde? ¡No lo ves! ¡No, lo veo! ¡Esas orejas no te dejan ver! ¡No me dejan ver! ¡Ahí, míralo! ¡Míralo! ¡Ahí, aquí! ¡Oye, ¿dónde está? ¡Se fue! ¡Me tiene miedo! ¡Se fue corriendo! ¡Ahora aquí está! ¡Es bravucón, ven! ¿Por qué no te enfrentas conmigo? ¿Acaso me tienes miedo? ¡No! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Mira, ahí se quedó ahí! ¡Está triste porque nos vamos! ¿Dónde está llorando? ¡Sí, Adri, míralo! Pero, ¡le quería hacer compañía y te lo dejo! ¡No! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Ya no voy a confiar más
más en ti, Yondres. ¡Has perdido mi confianza! Adri, él es mi compañero de clase. ¡Espera, pero por qué me sueltas! ¡Oye, me estás pisando! ¡Él es mi compañero de clase, oye, pero Adri! Anda, ¡anda! ¡Oye, dañaste el baño! Yo voy para allá a verme con mi compañero. Hola, amigo mío, ¿cómo te va? No, pero ¿qué haces ahí? Mira, ahí dice, llámame 5555. Sin corriente. Y aquí dice, nosotros peleamos en el recreo. Niño, ¿estar ahí o ser cuadrado? ¿Cómo va por aquí? Ay, espérate, lo escucho. No, el que lo está escuchando soy yo. Ahora todo lo oigo mejor. No, pero espérate. Y Andrés cada vez está más calvo, mírenlo. No se le ven los cabellos. No. ¡Aquí te llevo! ¡Uy! No llego. Es que esas orejas no te dejan, yo entre. Ya yo me voy sola. No, yo también no me voy necesito solo. Necesito de tu ayuda. Así me vas a decir cuando aparezca el bravucón otra vez. No importa, yo me sé defender sola. Y cada vez te van a salir más cosas feas porque ese experimento tuyo no sirvió. Sí sirve, no ve que estoy musculoso. ¿Pero a qué costo esas orejas? Era lo que quería. Era lo que quería, justamente lo que quería. Ser musculoso para acabar al bravucón de Bully. Y mira cómo me veo. ¡Hermoso! ¡No! ¡Míralo! ¡Mira! Es más, bésalo tú, ven. ¡No! ¡Uy, no! ¡Qué asco! ¡Ay, no! Aquí están los populares. ¿Qué? ¿Cuáles populares? Los populares de Arte con Bambán. Se fueron para Roblox, amiguito. Pero le faltan sus gafitas. Sí, le faltan las gafas. Adri, ¿qué? Mira, te voy a decir algo. Bésame las orejitas, mi amor. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No! ¡Prefiero quedarme aquí! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Nos tenemos que enfrentar a él! Déjame contarte mi historia, chico. ¿Qué? Una vez fui un perdedor como tú, hasta que un bravucón se me acercó. Amigo, esta es la triste historia de Bully. Traté de explicarle que no tenía dinero, pero no le importaba. Él me pateó en la arena. ¡Y mira, él hacía Bully! ¡No te lo puedo creer! Y mientras estaba allí sentado llorando, todo lo que hizo fue reír. ¡Él era bueno! Decidí que nunca más sería intimidado. Entrené para ser fuerte, para poder obtener mi venganza. La gente ya no me atacaría. Entonces me hice fuerte. En ese momento supe que estaba destinado a ser el bravucón alfa. Y ahora tengo que golpearte. ¿Qué? Pero, espérate, ¿pero cómo vas a hacer esto conmigo aquí? No importa, Adri, yo me sacrifico. Esto es imposible. Mira, esto es científicamente imposible. No. ¡Ay, viste! Anda, ahora me dejaste aquí sola. Tú puedes coger, destrúyelo. No puedo. Tú sí puedes. Pero pégale con tus músculos. ¡Que no puedo! Él me está lanzando balones de baloncesto. Anda, los populares. Sí, me está lanzando los populares. Ya lo estoy acabando. Yo ¡listo! También. Se fue corriendo y mira, me quedé bailando aquí. ¿Qué haces tú ahí, versión Nerd Yondres? ¿En dónde? ¡Anda! ¿Qué? ¡Ya se le acabó el pelo! ¡Se le cayó el pelo totalmente ya! Vámonos, Adri. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!